Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto que todos ustedes nos acompañen en esta actividad del Grupo de Fútbol del Uruguay con esta temática que tiene como disparador el centenario de Colombes, del cual vamos a hablar, van a hablar los expositores, pero a su vez todas las otras miradas que el fútbol, el deporte en general y el fútbol en particular, pueden tener para entender la sociedad, para comprenderla desde esa ventana, de esa mirada que es el fútbol. En esta actividad lo hacemos en el marco del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos y Latinoamericanos. Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Ahí está. Y dentro del instituto. Bueno, con el apoyo de este centro, estamos llevando adelante esta actividad y vamos a tener una primera mesa con Arnaldo Chiche Gomenzolo con este tema, la continuidad y ruptura del orden de Estado, Rafael Baize con el 24. El compañero Gonzalo Silva tiene sinusitis, está certificado, no puede venir lamentablemente. Esperemos que en algún momento, si logramos concretar otra actividad, pueda participar. Esta es la primera mesa, la modera Carlos. Buenas tardes, gracias por la posibilidad de tener este protagonismo. En vez de hacer la exposición en 5 minutos, hacemos las 2 exposiciones en 10 minutos. Me parece que deja un poco más de margen para la. Y por otro lado, espero que los conferencistas aprovechen prudentemente la ausencia del compañero para extenderse no más allá de los que cambian el árbitro el tiempo. Bueno, Arnaldo Gomenzolo, lo presento, profesor de Educación Física del ICEF, titular de Historia de Educación Física, Deporte y Recreación de la Licenciatura de Educación Física en la Facultad de Educación, Universidad de la Empresa, titular de Historia y Desarrollo del Deporte de la Tecnicatura de Gestión en Instituciones Deportivas, Facultad de la Cultura, Universidad CLAE, titular del Seminario de Trabajo Final de Especialización en Dirección Estratégica del Deporte, Facultad de la Cultura de CLAE, asesor de la Presidencia de la Comisión de Deporte y Juventud de la Cámara de Senadores. Chiche. Gracias. Soy Cheche Marbeto, así que es Arnaldo Gomenzolo para que me saque la manilla y decir que voy a pasar bastante rápidamente y después, si quedan dudas, si lo van a realmente quedan, en el espacio de preguntas los tratamos de solucionar. El tema tiene que ver con el principal rol que le tocó al Estado en el periodo aproximadamente desde 1914 a 1930, nosotros vamos a contar 1923, 24, cuando fueron los Juegos, y vamos a empezar basándonos en algunas constancias históricas. Hasta 1912-11, la acción del Estado, el gallismo que era, porque era una política no de Estado, sino de partido, no tenía el consenso de todos los partidos. Recién le contaba a Rafael que el Partido Nacional estaba en contra de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física. Se da en dos momentos. En primer momento, Valle eleva al Parlamento un proyecto de realización de campeonatos atléticos. Un poco en base a su propia experiencia, en el 80 había estado en París y él había participado en ese tipo de actividades, había corrido, eran actividades con premios en dinero y se podía apostar, como en los caballos, acá se usó también eso. Ese proyecto nunca se llevó a cabo, pero sí le agregaron en la discusión parlamentaria la Comisión Nacional de Educación Física, que después de un largo, larguísimo trámite parlamentario, en 1911 se aprueba casi sobre tablas
en una propuesta sobre última hora en el Senado de Víctor Rivadavia Gómez, que en ese momento era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El otro trámite que no se conoce en general es que promovió una comisión que organizó en 1907, él ya yéndose para Europa, los Juegos Olímpicos de Montevideo. Esos Juegos, que se hicieron en marzo, duraron una semana, trajeron deportistas, no selecciones porque no las había, deportistas de Argentina, Chile y Uruguay, en 6 deportes. Pero fue una actividad muy mal organizada, que no tuvo ninguna trascendencia y que nunca más se repitió. Vamos a ver cómo vamos a pasar esto. Ahí va. Acá está. Cito a Carlos. Él no tiene la culpa, yo sí. De hecho, dice, es a partir de Valle Ordóñez que se admite el cumplimiento necesario de determinadas funciones por parte del Estado, incluso de aquellas que antes podían ser puramente contingentes, como en este caso el deporte, o completamente ajeno. La gestión de deporte es una de estas funciones que asume el Estado. Y esa, vamos a seguir, a partir de 1914 se produce esa inclusión de nuevas actividades que no estaban previstas a través de 6 acciones. Creación de la Plaza de Deportes, 75 en 15 años, incorporación de dirigentes vallistas cercanos a Valle en la Comisión Nacional, impulso de la creación de Federación Deportiva a través de la Federación Deportiva Uruguaya, la formación acelerada de personal técnico, financiación y construcción de fiel oficial, donde se hizo la primera Copa América, el 17, designación del doctor Gineri como delegado olímpico a sugerencia de la Comisión Nacional y financiación de la asistencia de una gran delegación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en septiembre de 1922. Vamos a ver una por una. Creación de la Plaza de Deportes. El primer gobierno de la Comisión Nacional de Educación Física estaba presidido por un blanco, Juan Smith, blanco calepino, le llamaron en ese momento porque había apoyado a Valle en el momento de ser elegido presidente. Cambió su voto, fueron expulsados del Partido Nacional, Smith estaba en el directorio, y él y 7 o 9 diputados y senadores más, y por lo tanto Valle los pone al frente de la Comisión Nacional, porque él había sido compañero de Smith, no solamente en la creación del un club, uno de los primeros clubes sociales y de salud que había en Montevideo, se llamó Tío Nacional después, y también había estado en alguna de las movilizaciones políticas junto con él, la Revolución del Quebracho, entre otras. Pero este señor tenía dificultades, puso 4 proyectos, de los cuales 3 fracasaron. Sacando el de la Plaza de Deporte, que sí se hizo en 1913, 29 de julio de 1913, los otros 3 fracasaron. Un estadio para todos los deportes competitivos en Punta Carretas, que no se hizo, palestras escolares, gimnasios en la escuela, que tampoco, y un gimnasio para mujeres, que se llamó Instituto de Cultura Física, que fracasó al poco tiempo por conflictos varios. Por lo tanto, lo que tomó en sus manos la Comisión Nacional, a partir de sustituir a los miembros que habían estado hasta ese momento, incluso renuncia a Smith, es la creación aceleradísima de plazas de deportes. Un mecanismo descentralizado crea para desarrollar estas plazas de deportes. ¿Cómo hace? Crea en cada localidad y en cada departamento, comisiones locales de educación física tienen la obligación para tener una plaza de deportes, poner la mitad del dinero que era necesario para los aparatos y conseguir un terreno. Algunos lo consiguen privados, donaciones, otros sesiones, otros municipales, otros nacionales. Y así, con esa coparticipación, porque además tenían que gestionar la plaza, en designar a personas que vinieran a capacitarse para dirigir la plaza,
ocuparse de todo el tema del funcionamiento y el mantenimiento de la plaza, y entonces la gestión queda descentralizada. Tanto es así que en alguna plaza de deporte no está en la Comisión Nacional. Por ejemplo, en el 19 se crea, se funda la plaza de deportes de Paysandú, no hay nadie de la Comisión Nacional. Dice que no puede porque tiene mucho. En el 23 pasa lo mismo con la de Salto, y así sucesivamente. Sin embargo, el gran desarrollo de esta plaza de deportes le valió que en el 24, en este Juegos Olímpicos nos estamos ocupando, se fuera de manos de Pierre de Coubertin la Copa Olímpica correspondiente a 1925, cuyo diploma estaba, no sé si está, en el despacho del secretario nacional. Este es el desarrollo de la plaza de deportes. Impresionante. 75 en 15 años. Nunca más hubo un desarrollo explosivo de la plaza de deportes con este sistema. Además, el dinero de la Comisión Nacional que no tenía lo sacaba de un canon que le cobraba sobre las entradas del casino de Real de San Carlos. Un tanto por ciento, un 20% se le sacaba esas entradas, 10% para la intendencia, 10% para creación de plaza de deporte en el interior. Y así fue, fíjense, en el 19, de 16 a 31, 15 en un año. ¿Se imaginan ustedes el golpe en cuanto además a la difusión del deporte? El atletismo, el básquetbol, el voleibol, se conocieron por esto. No el fútbol que ya venía de antes, el ciclismo que venía de antes, y el remo que venía de antes. Sí. Pero estos deportes y la gimnasia calisténica de la Federación Cristiana se conocieron ahí. Esa gran difusión fue un factor de impulso nacional del deporte, que era una política de partido, empieza a ser comprendida por los políticos como una política de Estado, esa política que trasciende un periodo de gobierno y un gobierno para pasar a ser patrimonio. Una segunda fue la incorporación de dirigentes. Habíamos dicho que Smith y su grupo y los que estaban con él fueron renunciando, y entonces él incorpora lo que es común a una de sus improntas, dirigentes jóvenes. Brun, por ejemplo, era uno de esos. Estos dirigentes, Francisco Gigliani, Atilio Narancio, este era el único que venía de antes, Obriot, que fue el director de la Universidad de la República, del edificio central. Miranda, César Miranda y César Valle Machico. Los otros tres eran socios de la territorial uruguaya constructora de Atlántida. Y entonces, Miranda, Narancio y Gigliani, ahí su aumento de patrimonio, que después hace que Narancio pueda hipotecar una de sus tres propiedades, la que estaba en la Unión, en Maroñas, para que pueda tener el efectivo para viajar en tercera a París, a España, primera y media después. Se agrega el hijo del propio Valle, César Valle Machico, que después fue dirigente de fútbol, había sido presidente nacional, después fue dirigente de la asociación. Y mire usted la importancia que le daba el Estado, el gobierno. Termina Valle en marzo, 1 de marzo de 1915, y el 8 de julio de ese mismo año ingresa a la Comisión Nacional de Educación Física de forma honoraria, con una presidencia rotativa, que es lo que se había aprobado, porque ellos habían aprobado un criterio de colegiado, bien en la línea de la propuesta de Valle. Y tenía el presidente rotativo, secretario rotativo, y el resto de los integrantes. Esa coalición, 1914, de ahí en fila, 1914, crean la Federación Deportiva Uruguaya, cuya función es, dice textualmente, Superintendencia del Deporte. ¿Qué hizo esa federación? Juntó a los deportistas de cada disciplina y los obligó, para seguir funcionando, a organizarse en una federación. Básquetbol, voleibol, natación, tiro, boxeo, gimnasia,
tenis, lucha, atletismo y patín fueron creándose en esos años por esta comisión. Dice exactamente, sí, la Federación de Voleibol, por ejemplo, o la Federación de Básquetbol, a instancias de la Comisión Nacional de Educación Física, no reunió el acta número uno de la mayoría. Donde no hubo posibilidad de encontrar una federación que no se llamaba, organizaba por sí mismo la federación las actividades de competencia, que era lo que le dieron además al Uruguay una superioridad frente a los otros países. Le muestro un diploma. Veamos cómo funciona esto. Sí, Federación Deportiva Uruguaya. Diploma de campeón nacional, Pablo Arbus de La Avenida. Ganador de la prueba campeonato de gimnasia en conjunto. Declarado campeón por decreto del Poder Ejecutivo. Y firma el presidente de la República, Financiero Viera. Firma José Valle Ordóñez, presidente de la Comisión Nacional de Educación Física. Francisco Gigliani, acá está el ministro. César Miranda, secretario uno de los que habíamos visto recién. Y Carlos Sánchez, que era un dirigente de deportes. Esta gente organizó 5 años un poderoso movimiento deportivo que empezó a competir, porque la competencia es lo que da nivel al deporte, y bueno, y obligó a eso. Después en el 18 hubo algunas discrepancias internas entre los dirigentes, entre otros Gigliani, con Pedro Tomás, que era el presidente, y se disolvió. Formación acelerada de personal técnico. A partir de 1915 empezaron a ver las dificultades que tenían para llenar con personal técnico esa plaza de deportes. Y a partir de 1920, después de 2 ensayos frustrados, se empiezan a desarrollar 8 cursos intensivos de 2 semanas, 3 semanas y después un poco más de formación de profesionales. Esta es la primera, el curso 1920, la Plaza de Deporte número 3. Y estos son los integrantes, los profesores generalmente de la Asociación Cristiana. Adelante y atrás y arriba están los profesores. Lo que se ve atrás es el Museo de Artes Visuales, ahora no sé cómo se llama, fue remodelado totalmente. Esta es la Plaza de Deporte número 3, que era mucho más grande de la que ahora hay en Parque Arboto, que se dedica a tenis. El hotel que tenían los dirigentes en Atlántida, el Hotel Atlántida, que es esta de acá, y en Montevideo para maestras exclusivamente. Aquí lo vemos en la Plaza de Deporte número 1, que se había trasladado a donde hoy está el IPA. Se lo había alquilado el Poder Legislativo, porque ahí inicialmente ese terreno, que había pertenecido a Reus, lo tenía el Poder Legislativo para hacer su Palacio Legislativo, hasta que se dio cuenta que ahí no lo iba a ver nadie y lo trasladó a la plaza donde está hoy. Financiación y construcción del fiel oficial para la primera Copa América. Esto es lo que se hizo donde hoy está la pista. Uruguay gana el campeonato organizado por Argentina en 1916, para el 9 de julio, aniversario del centenario de los hechos de Tucumán, la constitución de Tucumán. Y ahí se funda la Confederación Sudamericana de Fútbol. Antonio de León, que era el de la idea, es declarado presidente. Y la primera reunión se hace en Montevideo en diciembre de ese año y se toman 2 resoluciones fundamentales. La primera resolución fundamental es que se va a hacer todos los años y la primera en Montevideo. La segunda es que se debería comprar una Copa América. Y ya, como no había plata, le piden 700 marcos a cada una de las asociaciones para comprar la que conocemos, ¿no? La Asociación Uruguay de Fútbol se acerca a la Comisión Nacional y dice: necesitamos un estadio, porque lo único que había era el Parque Central, que tenía muy pocas localidades. La Comisión Nacional toma el compromiso, pide dinero, no tenía, necesita hacer un préstamo y se necesita aval de una ley para eso. Bueno, tramita la ley, se equivoca, la hacen de vuelta, y esta es la ley. Ley que autoriza a la Comisión Nacional a encontrar un préstamo para la construcción de un fiel para partido de fútbol, dice por ahí, de 50 mil pesos amortizables en 10 anualidades. Y así se construye ese
gran estadio. Donde está la pista, en el 20 se tiró abajo y se pisó la pista. La Comisión Nacional pensaba pagarlo con la recaudación, no dio ni para la primera cuota, quedó endeudada por, ¿cómo pasa así? Por 10 años pagando los 5.000 pesos, porque además no recibió los 50.000 pesos. El Banco Italiano le cobró los intereses antes. Entonces recibió 40 y pico, de los cuales 32 fueron para comprar la madera para ese estadio. Y la Comisión Nacional y el Estado se subieron a ese desafío, y la Comisión Nacional en primer lugar. Aquí vemos a José María Ordóñez y el ingeniero Acosta, ¿lo ven? Ese que está, bueno, sobre todo ahí, supervisando personalmente las obras. Supervisando personalmente las obras. Y así, bueno, se llegó, como siempre, iba a ser para el 25 de agosto, fue el 30 de septiembre, a la primera Copa América que ganó Uruguay. Pero no solamente eso, con el dinero que sobró poquito, editaron un periódico, unos 10 días antes del comienzo, y este es el día anterior a la inauguración del 30 de septiembre de las actividades del campeonato. Y dice, una etapa culminante del fútbol uruguayo, la inauguración del gran fiel oficial, toda la historia de la magna obra. Y durante todos los días, llevaban noticias, lo dirigía a Gigliani, que ya tenía mucha experiencia periodística, y fue un salto cualitativo, porque, bueno, no había radio, no había televisión, había que llegar con esa gran novedad. ¿Quién va a asistir al estadio? Y aquí vemos dos instancias, Mario Ordóñez, y el ingeniero Costa, Arlao Blum, y Arlao Mesera, ministro de Instrucción Pública, del cual dependía la Comisión Nacional. Paradito allá, Celestino Migueli, de sombrero. Digo, aquí, Juan María Delgado, que también se incorporó a ese grupo, era compañero de Giuliani y de los otros médicos, y este que está acá, Pedro Manini Ríos, que ya estaba separado del vallismo desde el 13 y que, comandaba el Partido Colorado Riverista. Acá hay otra, para atrás de Valle, paradito, aquí, sentado acá, se presenta la República, el Cieno Vieras. Y este que está acá es Héctor Rivadavia Gómez, que llevó una campaña de prensa diciendo de que no se llegaba en fecha, pero hubo unas aclaraciones necesarias y nos acompañó. Acá atrás tenemos a Migueli, que después fue diputado comunista. Mira, señorita, en la convención de este momento era convencional, se estaba haciendo la reforma de la Constitución, después el Partido Socialista, después cuando el Partido Socialista se divide, él va con el Partido Comunista y después lo expulsa. En el 28. Este que está acá en Mesera y este es Gigliani. O sea, toda la gente importante que tenía el Estado estaba acá. Se incluía en Pinta Nacional. En 1919, la Asociación Cristiana, conjuntamente con el Ejército de Estados Unidos, organiza, el Ejército con la Asociación Cristiana, en Estados Unidos, llaman ella, 5 minutos, organiza los Juegos Aliados, y ahí se conocen Pierre de Coubertin con los profesores Wood y Jehovkin vivía en el Uruguay, había sido director técnico de la Comisión Nacional, conjuntamente con su trabajo, pero ahora estaba en una función de desarrollo de la educación física en todo el país, toda América. Aprovechando eso, los designan a los dos como asesores técnicos y recorren toda América Sur, sobre todo, para lograr designar integrantes del Comité Olímpico. Y en el 6 de mayo se reúne con la Comisión Nacional y la Comisión Nacional designa a Gigliani. Y es la Comisión Nacional la que promueve a Gigliani
Después, el año siguiente, en el Congreso, Giuliani se paga en el 22, el año siguiente que se ha comprado Giuliani, se organizan para los Juegos, para la conmemoración de Vito de Piranga, en septiembre de 1922, se organizan en Río los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto sí avalado por el Comité Olímpico. Y financia delegaciones de atletismo, de básquetbol, de grima, de fútbol, de remo y de boxeo. En la época del atletismo anduvimos muy bien y en el fútbol muy mal. Porque un juez se parcializó para que brasileño para que Brasil llegara a la final y Uruguay se retira. Además, no había muerto en el siglo XXII, el sisma, esto ya es muy conocido, la AUF reconoce a la AFA, había una división en la Argentina, y Peñarol se adhiere a la Asociación Amateur. Por lo tanto, se le dice que no puede ir a competir contra los Peñarol y Central contra los de la Amateur, lo hace igual y los expulsa. Y además hay en el medio un enfrentamiento claramente entre ballistas, pieristas y socistas, que eran escisiones que había tenido, nuevas escisiones. La primera fue el rivalismo que había tenido a partir de 1917 el ballismo. Este enfrentamiento se da también en la prensa, sobre todo en una prensa muy agresivo. Se dice que bueno, hay que superar esto, tiene que ver con una serie de deficiencias. Y cuando tanto Giuliani como el presidente Gauff logran afiliar a la UF, a la FIFA, y Giuliani crea el Comité Olímpico, que se despacha con una resolución en contra de que fueran solo la AUF y que vayan combinados los dos, él elimina el Comité Olímpico, pues queda ahí solo hasta que fallece en el 36. No hubo más Comité Olímpico en Uruguay hasta bastante después del 36. En el 23, cuando se renueva, cada dos años se renuevan las autoridades, se desplaza a Giuliani, porque Julio María Sosa era el presidente del Consejo Nacional de Administración, del cual dependía el Ministerio de Difusión Pública y la Comisión Nacional. Y por lo tanto, lo saca para afuera. Tan grave era la decisión que una serie de dirigentes deportivos quisieron hacer un homenaje a Giuliani para la despedida, que la sede y no se lo pedía. Entró Puyol en ese sentido. En medio de este conflicto, ya terminó es desplazado de Giuliani, todo esto ya se sabe, esto produjo un gran conflicto con la asistencia del sexto, violencia a través de la prensa partidaria y en el Parlamento, muy fuerte en algunos diarios, sobre todo El País y La Tribuna Popular, diciendo de que bueno, va a pasar vergüenza, va a hacer la mitad del deporte, eso no es el valor del fútbol uruguayo, etc. La UF solicita fondos para la Comisión Nacional y esta para asistencia del fútbol en los Juegos Olímpicos y fue denegado a través de el trámite, fue trancado en el Consejo Nacional de Administración, que estaba dirigido por Sosa, y en la Cámara de Diputados se lo pasó a comisión. La compra de pasajes fue resuelta entonces por las autoridades, Narancio, toteca su casa, Numa Pequera ayuda, era un importante comerciante de San José, y en este proceso se destaca nítidamente la influencia de las orientaciones políticas partidarias. Sin embargo, no es una cosa que ahora vamos a hablar. Luego del triunfo, se acaba Rojas, que también saca. Sí, también. Y aquí tenemos, cuando se lo recepciona, Giuliani, papá, Giuliani, el presidente Sarrato, Narancio, y este que está acá, César Valle Machado. Esto es en el balcón de la intendencia, entonces es una gran recepción donde ellos se esperan las autoridades frente a la mayor manifestación que se recordaba
en el país. Aquellos que habían estado en contra de un día para el otro se le acaba después del triunfo y empiezan a hacer loas a la selección, olvidando sus antiguas posturas y festejando patrióticamente, fundamentalmente en la gesta de la OFA. En la Cámara de Diputados se aprueban determinado triunfo, 20.000 pesos para que vuelva. Reflexiones, porque acá no son conclusiones, son reflexiones, son no. Sí. El impulso estatista del vallismo tuvo en el deporte un exponente relevante desde 1914 a 1923. Ese impulso provocó un salto en calidad y calidad de esta actividad en nuestro país. Tuvo la primera ruptura en 1923 y se renovó para 1930. Ahí se pusieron 500.000 pesos para hacer el Estadio Centenario y pagar los gastos de los deportistas, la delegación, ¿no? Es innegable la relación del deporte con la política. Parecería, y esto es importante, lo hablábamos con Baiza recién, que es una relación dialéctica, no mecánica. Porque hay actores de diferentes partidos, por ejemplo el Partido Nacional, que a pesar de que el Partido Nacional en general no estaba de acuerdo con esto, igual ¿sí? El delegado uruguayo es del Partido Nacional. ¿Sí? Dice que Impulso y sus doctoras estarían reflejando la hegemonía, y esto es importante, en la sociedad de diversas orientaciones políticas, sociales, económicas e inclusive filosóficas y religiosas. Eso será un poquito más adelante cuando Peñarol Nacional quiere poner y hace un partido de fútbol femenino y la Iglesia Católica es un desastre. Bueno, estas son las reflexiones y yo dejo adelante. La Argentina que hacer para ganarse la vida porque su verdadera vocación es ser entrenador de fútbol titulado. Sí, sí. Dale, Juan. Bueno, es cierto. Dice, si yo pudiera elegir algo que hubiera sido incluido en un director técnico de fútbol, sin duda, me hubiera sido terrible. Por suerte no lo elegí. Porque es una profesión muy incierta. Y sobre todo puede ser muy premiada o muy castigada. Bueno, en mis apuntes, el primer punto dice apertura quejosa y dedicatoria. ¿Qué es eso de apertura quejosa? Yo me quejo de que en este país no haya habido una celebración monstruosa de los 100 años de Colón. Que fue no solo una gran hazaña deportiva, que voy a detallar en su valor, sino que ha sido un hecho que alimentó el orgullo nacional y alimentó un tipo de cultura que nació de algunos triunfos, entre los cuales el de Colombes es uno de los primeros. Que el Uruguay no festeje eso es un tremendo error histórico, político e institucional. Me quejo de eso. Y le dedico a la gente que trabajó por eso en su momento, a los jugadores, que hicieron una cantidad de cosas ejemplares, que vamos a ver después, y a los dirigentes, muchos de los cuales Arnaldo comentó ahora, que hicieron extraordinaria tarea interna y diplomática externa en Europa para afiliar a Uruguay a la FIFA, para conseguir en fin, una cantidad de cosas que vamos a ver. La dedicatoria va a ellos, con queja a los que nos reconocen eso, que se reconocen mucho por muchas partes. Una dedicatoria más que va, y es muy personal, es a mi padre. Mi padre, autor inventor de la colección 100 años del fútbol, donde hubo la... Una cosa que hago en toda la noche. Poner nerviosos a los que ponen nerviosos. Que llegan tarde. Que desde siempre, para cualquier partido que jugara Nacional, o la selección uruguaya, o inclusive Peñarol, tenía atrás para ver el partido este equipo del 24.
como talismán, como, como quieran llamar, cábala. Y además, una cosa que traigo hoy para ver, es que mi padre tiene este bolsillo, que es el bolsillo de la camiseta de Héctor Escalón en 1924. Esto tiene 100 años. Nacional usaba una camisa con un bolsillo prendido en botones. Entonces cumple 100 años hoy. Y se lo dejo a él porque ahora que parece que hay conciencia después de la muerte, conciencia incorpórea, ¿quién les dice que está de alguna manera presenciando esto y que le gustaría mucho que esto hubiera pasado? Bueno, eso para empezar. También menciono mis deudas con quienes han producido antes sobre este tema, que junto con Maracaná, el más muy claramente tocado en la bibliografía deportiva uruguaya. Y en eso nombro, en primer lugar, el artículo de Carlos Manini Ríos, hijo de Pedro Manini Ríos, exministro del interior uruguayo, el artículo en Cien Años de Fútbol sobre Colombes, que es un testimonio muy fuerte de cómo lo vivió como niño. Después de eso, que yo me acuerdo, puedo equivocarme, este es el libro del 93 de Ricardo Lombardo, que abarca básicamente el 24, pero llega también al 28 y al 30 para terminar el ciclo de los tres campeonatos mundiales. El primero. Después aparece un artículo de Pierre Arreguín en 2014, que es un extraordinario libro que fundamenta de manera extensivísima y bibliográficamente enorme cómo esos dos Juegos Olímpicos fueron campeonatos mundiales. Hay un libro sobre todo el fútbol antiguo de Salomón Zucchelli, que está acá, que no me acuerdo si es del año 21 o del 22. 19, ¿cuál? Mejor. Que no es sobre Colombia, pero tiene muchas cosas sobre ese periodo. Y finalmente el que sacó este año a Tirio Garrido. De manera que me parece que son libros que todos tienen características distintas, todos aportan al tema y todos subrayan la enorme importancia que tuvo deportiva y extradeportivamente Colombia de 1924. Yo pensaba hablar de cuatro cosas. Un primer gran rubro, me llamo A, es la doble hazaña de Colombes. La hazaña deportiva y la hazaña extradeportiva consecuente de la hazaña deportiva en un determinado contexto nacional e internacional. Un segundo, sus consecuencias. Las consecuencias psicosociales y culturales de ese triunfo en ese contexto. Un segundo punto B, Colombia 1924, cumbre del fútbol clásico hasta 1925. Si nosotros trazamos la historia del fútbol entre 1863 y 1910, el periodo arcaico, entre 1910 y 1925, el periodo clásico, y después trazamos un periodo aproximadamente hasta 1970 con fútbol moderno y el actual como el contemporáneo, Colombes es el remate perfecto de la mejor versión del fútbol arcaico. Y eso es tremendamente, perdón, clásico, y eso es tremendamente importante, y voy a ver si consigo explicarlo si me da tiempo. Porque la manera de jugar uruguaya fue un hito en la evolución de un estilo futbolístico propio en un determinado contexto que fue el fútbol del año 10 hasta el año 25, que vamos a ver por qué esa penalización. En segundo lugar, es un hito en la evolución del fútbol mundial. Porque Uruguay forma parte de una evolución del fútbol mundial. Una evolución en las Islas Británicas, una evolución posterior de la exportación del fútbol puro inglés, después de la exportación del fútbol, mezclado con el escocés, y de la impresionante influencia que tuvo el fútbol escocés como disidente del inglés, a través del técnico más importante de la historia del fútbol, que es el escocés Jimmy Hogan, que trabajó en toda Europa
creó un fútbol alternativo al inglés e influyó en el fútbol uruguayo, en el argentino y en el brasileño de manera fundamental. Y eso es lo que tratar de, al final, hacer. Pero vamos a ir a la parte primera. En primer lugar, el triunfo como hazaña deportiva. No puso en el mapa, ya se sabe, pero no puso en el mapa como que no puso en el mapa como esa velocista el otro día de 200 metros puso en el mapa la isla de Santa Lucía, de 178 mil personas, que nadie sabía ni que existía, o si existía lo que era. Y lo mismo la de la isla Dominica que ganó el salto triple. Esos países en la masa mundial no eran conocidos. El 95% de la población mundial no sabía lo que eran. Pasa a saberlo. No nada muy diferente pasó con Uruguay en el año 24. Con los mundos que se conocían menos cosas de las que se conocen hoy, y del menor acceso a la información voluntaria. Entonces fue importante en ese sentido, en primer sentido. En un segundo sentido, es un triunfo en la historia olímpica antes y después. ¿Por qué? Porque ese triunfo uruguayo del año 24, sea mundial o sea olímpico, cambió, se resignificó con el tiempo en la medida que el fútbol creció en importancia en el mundo dentro de los deportes. Por lo tanto, ese título olímpico y eventualmente mundial creció en importancia con el tiempo con respecto a lo que valía en ese entonces. Es decir, que ese triunfo no solo fue importante, puso en el mapa, sino que además fue resignificado positivamente en el futuro. Otra cosa muy importante es lo que fue el triunfo uruguayo en relación a la ideología mundial sobre el deporte. Estaba regida por el barón Pierre de Coubertin, que era un liberalismo, un liberalista, un liberal a ultranza, que creía que los Juegos Olímpicos eran el premio para las individualidades geniales. Entonces, no le importaban mucho los triunfos colectivos, le importaban más los individuales. La prueba más importante para Coubertin era el decatlón, porque eran varias pruebas en una persona. Sin embargo, el mundo fue avanzando hacia los deportes de conjunto, los deportes como manifestación nacional y a veces como manifestación ideológica y político-ideológica también, agrupando los triunfos nacionales por regímenes políticos y ideológicos. En ese entonces, el Uruguay comienza el triunfo y comienza la importancia creciente de los deportes conjuntos. Hay que ver que en términos latinoamericanos, las primeras medallas latinoamericanas son de 1908 para Cuba en tiro al plátano. En 1920, Brasil gana en esgrima. Estoy hablando de medallas de oro. En el año 1924, Uruguay gana en fútbol, Argentina gana en polo y hay un saltador de triple argentino, Moreto, que gana en triple la medalla de plata. Pero ahí empieza la creciente importancia de los deportes colectivos y Uruguay está en eso. Y además los deportes colectivos empiezan a tener importancia porque obviamente para prestigiar el deporte de un país es más importante tener un triunfo en un deporte colectivo que en un deporte individual. El deporte individual cualquiera sale, como esta saltadora de Santa Lucía, o de Dominica, o de quien sea, aparece de una determinada manera por una explicación más o menos azarosa, pero no es fácil tener un equipo que es un plantel. Y eso es un mérito para un país mayor que el del triunfo individual. Y Uruguay, en ese sentido, tiene un título, un conjunto, y tampoco es polo, son cuatro. Son 11. Y tienen que jugar de una manera que tienen que reponer jugadores inmediatamente. Entonces el triunfo es muy importante. Es un título mundial, además. Para eso hay un libro entero de Pierre Riggi fundamentando de manera absolutamente indiscutible que esos triunfos eran mundiales. Baste decir
que las medallas decían campeón mundial. Y que esas medallas fueron entregadas antes de que comenzara la Olimpiada. De tal manera que los jugadores tuvieron que darse un mes para recibir las medallas, porque se daban cuando terminaban las Olimpiadas, que empezaban cuando terminaba el mundial de fútbol. Pero eso lo pueden revisar más adelante. Ahora, una hazaña deportiva que hay que volver a insistir en la importancia de la hazaña deportiva. Fueron en barco, anduvieron en ómnibus. Yo hice eso en el año 74 para el Mundial Universitario de Fútbol en Limoges, en París. Hicimos una gira por 8 países de Europa antes para jugar básicamente en ómnibus. Llegamos destrozados al Mundial de Limoges, y los ómnibus de ahora en las carreteras no eran las de antes. No quiero saber lo que debe haber sido esa recorrida de Europa para los físicos de los jugadores. No sé cómo llegaron a jugar el Mundial. Nosotros llegamos todos muertos a París, ¿sí? digo a París, después a Limoges. O sea, no saben lo que es haber hecho y lo que se sufría enormemente hace 50 años, haberlo hecho hace 100. Es increíble lo que hicieron. Y eso hay que revalorarlo, porque entonces el viaje en barco es un desastre para la física. En tercera, y fue lo que se consiguió con la plata juntada. Y la gira y la violencia que tuvieron que enfrentar en algunos partidos, que no contestaron como se contesta ahora, la contestaron mucho mejor. Jugando, y además se llevaron sus buenas fracturas los que atacaron a los uruguayos en la gira y durante el campeonato, pero calladitos, no como Jiménez, calladitos. Y eso es otra cosa que habría que aprender de eso, de la violencia en el partido con Holanda, de la violencia en el partido con Alemania, y de la violencia que sufrieron en la gira por España. Enormes. En ese mismo año que el año siguiente que Nacional excursionó por Europa, un libro del profesor Giovannini sobre todo el tema, excursionó también Boca Juniors. Y excursionó el paulistano, el brasileño, que después se convirtió en el San Pablo. Y excursionó Colo-Colo. Colo-Colo tuvo un jugador muerto en la gira. Lo patearon en la cabeza en el piso. Arellano. O sea, era muy violenta el fútbol de la época. Yo tengo una foto extraordinaria, de un Gardel en un hospital de Buenos Aires, con el famoso Samitier vendado, sentado en la cama, y en la cama estaba acostado sin posibilidad de levantarse ni nada, el arquero del Español Blanco, el checo húngaro, que estaba vendado así como... Y Gardel, maravillosamente, una foto impresionante, porque la violencia del deporte de la época, la violencia del deporte español. El deporte español importó el fútbol inglés por razones geográficas. Más que eso. Pasa el fútbol clásico que hicimos los papás. Y el CIMA es una hazaña del CIMA. ¿En qué sentido? Se dice siempre que Uruguay fue con el 50%. No es cierto. Uruguay fue aproximadamente con el 70%. Yo tengo cosas todas aquí. ¿Cuántos había? Año 20 había 38-35% de la federación, el 21-28%, y hay un poquito menos cuando se levantan el 27 y el 29, hay aproximadamente 24-26. O sea que Uruguay fue en realidad no con el 50, pero fue con el 70 por lo menos. Es una gran hazaña igual, pero no es el 50. Ni antes ni después del sitio. Ahora,
Las consecuencias de ese triunfo son impresionantes desde el punto de vista psicosocial y cultural. Hay un libro, el pequeño libro de Daniel Lustonó, se llama El Uruguay Feliz, que traza, arbitrariamente, pero con cierto fundamento, el Uruguay Feliz entre el año 1917 y 1933. Y el Uruguay en ese momento tenía una bonanza económica grande, no la mayor de la historia, pero sí la segunda de la historia. Políticamente había terminado con las guerras civiles, había terminado con las guerras de independencia, había terminado con las guerras regionales y tenía una nueva constitución que, digamos, de alguna manera le ponía un moño a la pacificación del país conseguida. Todo eso es muy bien, pero culturalmente, ¿qué pasaba? Tenemos que pensar en lo siguiente, por ejemplo, hay un libro muy importante para el derecho que es La Invención de la Tradición de Eric Hobsbawm. Hobsbawm dice que hay tres elementos fundamentales para explicar estos procesos. Que el primer proceso es la tradición que nace. Y en segundo lugar, cómo se inventa una tradición que se sobrepone a la tradición anterior y que lleva la identidad hacia donde se quiere en ese momento sobre una base ficta de la tradición anterior. Que hay un segundo momento que es la monumentalidad, la construcción de monumentos que celebre esa identidad de una manera física. Y en tercer lugar, la consolidación de una cultura de masas que fortifica esa identidad monumentalizada. Bueno, Uruguay con este triunfo cumple, Uruguay en ese momento está cumpliendo la etapa monumental, se está construyendo el Palacio Legislativo, se está construyendo el Palacio Salvo, se va a construir el Tricentenario y una serie de monumentos menores de organismos públicos. Y el fútbol y este triunfo, digo, y contribuye con esa parte de sociedad de masas que no se había consolidado todavía. Entonces es muy importante en ese sentido. Además, hay que entender una cosa no lírica de las pertenencias. Durkheim decía que la gente necesita pertenecer a algo más allá de sí mismo. Y esa pertenencia más allá de sí mismo implica la posibilidad de una autoestima a partir de esa pertenencia que procede desde un prestigio. O sea, yo pertenezco a algo prestigioso, de lo cual derivo autoestima individual. El prestigio es una cosa objetiva, colectiva, la autoestima es una cosa que se siente subjetiva a partir, básicamente, del prestigio y un poco del autocreimiento también. Entonces, el Uruguay es importante como en ese momento está adquiriendo autoestima a partir de un prestigio ganado por un triunfo en un ambiente significativo. Hay que ver que el Uruguay generó, digamos, lícitamente este tipo de cosas, este tipo de autoestima a partir de una, en la medida que es la autoestima es una autoimagen, a partir del prestigio que es una heteroimagen. El Uruguay no siempre tomó bien las heteroimágenes generadas por su actividad. Por ejemplo, un ejemplo de una heteroimagen mal internalizada es la garra charrúa. Alguien inventó afuera el prestigio y la heteroimagen de que el Uruguay ganaba porque tenía garra, no porque eran buenos, sino porque tenía garra. Invento argentino para tratar de decir que ellos eran mejores, pero Uruguay ganaba porque tenía garra. Y Uruguay se lo creyó. Entonces el problema es que muchas veces Uruguay se creyó bien y transformó en autoestima el prestigio de Colombes, pero se creyó mal la eterna imagen generada por los argentinos e impuesta por la prensa sudamericana. Eso para explicar un poco. Ahora, el estilo. Vayamos a lo último. El estilo. Colombia 1924, culminación de un proceso, de parte de un proceso futbolístico que cambió el fútbol inglés, el europeo, el sudamericano y el uruguayo.
En ese proceso se inicia con una diferenciación absolutamente fundamental para entender, digo, las Islas Británicas, que es cuando Escocia se convierte en disidente con respecto al fútbol inglés. Y Escocia se convierte en disidente con respecto al fútbol inglés por dos razones importantes. Una, porque Escocia y también Irlanda eran países celtas que defendían deportes celtas contra los deportes que inventaba Inglaterra. Inglaterra inventó el hockey, el fútbol y el rugby. Esos venían del hurling irlandés y del fútbol gaélico, que tenían unas características fundamentales. Eran deportes celtas, eran deportes que no se podía hacer profesional, estaba prohibido. Y eran deportes en los cuales en ninguno de ellos, ninguno de los deportes celtas, escoceses e irlandeses, se podía caminar con la pelota más de cuatro pasos, había que pasarla. Entonces, cuando el fútbol inglés directo, pateador, de tiro, se encuentra con un fútbol que hace lo contrario, digamos. El fútbol inglés es un fútbol de transporte, tiro, centros y transición rápida. Y cortadas, cortadas a los punteros, a los nueve. El fútbol escocés es de pase, juego por las alas, entre el puntero y el lateral, ataque masivo, transición elaborada y también cortadas. Pero eso era por dos razones, porque había una razón étnica de que los deportes eran deportes colectivos, de pasarse la pelota, no deportes individualistas de correr con ella. Y en segundo lugar, porque eran físicos inferiores. De la misma manera que los fútboles criollos en Sudamérica inventaron una manera de jugar que evitara el choque físico, los escoceses también evitaban inicialmente el choque físico con los ingleses. Eso es extraordinariamente importante, porque la evolución del fútbol criollo, a partir de cómo Nacional y otros clubes se enfrentaban al fútbol inglés del CVSC de Peñarol, se juntó a la influencia escocesa para consolidar un fútbol que no era para nada como el inglés, sino que ya había cambiado mucho por la influencia del criollismo y del escocesismo. Y eso crea un fútbol que tiene una síntesis del fútbol inglés y del fútbol escocés, que se manifiesta fundamentalmente en Colombia, porque Uruguay tenía un fútbol básicamente inglés antes de la influencia de Escocia en Inglaterra. El fútbol fundal de los fundadores, de William Poole y demás, era un fútbol inglés del clásico, antes de la influencia escocesa. Después Uruguay toma el fútbol escocés. El fútbol escocés es el fútbol madre, del fútbol del año 10 hasta el año 23, es escocés. Los nueve son todos nueve, ¿no? Pien de Vene, Carlos Escarone, Romano, son todos nueve en abanico, de atrás. Y la cosa la revoluciona Petrone. Porque Petrone es un inglés. ¿Y Petrone qué pasa? Petrone era arquero de Solferino, que era un padre chico de allá. Hay un tío, lo iba a ver, y cuando se pelea en Solferino y va a Charlie, después irá al Nacional, él dice, menos mal que te vas, porque ahora vas a poder jugar de lo que tenés que jugar, que es de 9, porque vos tenés una velocidad bárbara, le pegás como un animal y tenés que jugar de nuevo. Y ahí aparece el 9. Y ese 9, con una preparación de juego escocesa, en el esquema uruguayo, el esquema defensivo era común al esquema escocés y al inglés. Pero adelante era completamente al revés. El esquema escocés era el inverso que el esquema inglés. Y Uruguay podía jugar todo eso porque tenía jugadores que habían nacido en el fútbol del 12, como Romano, Carone, y tenían jugadores nuevos. Y Uruguay consiguió ese fútbol sintético fantástico a partir de figuras aisladas, porque no había una cabeza planificadora. Y las dos figuras que transformaron el fútbol del 12 en el fútbol del 24 son Isabelino Gradín y Pedro Petrone, los dos.
Los dos eran figuras de una enorme velocidad que jugaban a la manera de los nueve ingleses y no de los nueve. Y Gradín era el 9 de los equipos de quien te viene. Petrone era el número 9 de los equipos de Scaroni y de Sea. Digamos. Entonces, eso es extraordinariamente importante. Y no hay tiempo de que haga una evolución de cómo influyó el fútbol escocés en todo el fútbol europeo. Y cómo de ahí salieron los técnicos que transformaron el fútbol argentino, el uruguayo y el brasileño, los tres. Y eso. Todo es descendencia de Jimmy Hogan, escocés expulsado de Inglaterra por querer dirigir el país de los ingleses. Entonces, es muy importante seguir esa evolución. Le voy a decir una cosa nada más. Un discípulo de Hogan fundamental, ¿saben quién era? Emérico Hirschel, Imre Hirschel. Imre Hirschel vino aquí con el Ferencváros húngaro. El Ferencváros húngaro era el campeón húngaro del 27 y del 28, campeón europeo de la Copa Mitropa, que era una copa que jugaban todos los países centroeuropeos junto con Italia, precursor de la Copa Europea. Venía con esos títulos. Vino y jugó 14 partidos en Sudamérica, los ganó casi todos. Ganó en Buenos Aires, le ganó a todos los equipos argentinos para que sea con el combinado. Y aquí, un partido famoso, le ganó a Nacional 3-2 en un partido en que a los 30 minutos iba ganando 3-0. Y que Nacional descontó al final con el Manco Castro y el Carón en el penal en los últimos 5 minutos. Pero fue perdiendo 3-0 con el Ferencváros. Bueno, ese equipo del Ferencváros jugaba Bakovic, que es el que inventó el fútbol húngaro del 50, y jugaba Hirschel. Hirschel llegó a Buenos Aires, no era técnico, era un vivo, era un masajista de Ferencváros, se hizo el técnico, pero era un genio. Constituyó el equipo de estudiantes del 34, que fue considerada la mejor línea delantera de la historia del fútbol argentino, Labreco, Pérez, Osaya. Y después se fue a River y armó el River famoso de la máquina de Muñoz, Moreno, Pedernera, Laureano de Toro. Se fue a Brasil, se fue a Chile y vino acá y armó el Peñarol del 49, haciendo unas modificaciones increíbles de genio. Por ejemplo, dos. En ese año vinieron a Peñarol Guille y Míguez. Guillo era 9 en Sudamérica, Míguez era 7. Peñarol tenía 3 punteros de selección uruguaya: Vidal, Ortiz y Britos. 2 de ellos jugaron en el 50. Y dijo: no juega ninguno, acá juega este, Guille, que era el 9. Digo, ¿y usted? Míguez, que era el 7. Usted juega de 9 atrasado. Un genio, absolutamente un genio. Hirschel, como consta por ahí, después de esas hazañas en varios países, le ofrecieron, claro, la dirección de la selección uruguaya para el 50. Nacional se opuso porque el director técnico de Peñarol, y Wilson Ferreira, el donante, se fue a Buenos Aires a buscar documentos de un presunto soborno a Hirschel para sacarlo, porque claro, Nacional quería que fuera el de Bascocia, Peñarol no, Peñarol propuso a Hirschel, Nacional no, terminó siendo Juancito López, que era el entrenador de Remo, que era un profesor de educación física, sí, entrenador de Remo. Chucho, como varios de los aquí presentes. Entonces, porque ahora, les aviso, en algún momento hay tiempo de desarrollarlo, la manera como se desarrolló el fútbol mundial y cómo la disidencia escocesa transformó el fútbol inglés, el europeo y el sudamericano, vale la pena. Y Uruguay en ese proceso jugó un papel muy importante, porque en un determinado momento las piolas se juntaron para que apareciera un fútbol distinto.
Fue muy distinto, pero consiguió además gran resultado. Podría ser distinto y no ha pasado nada. Pero pasó. Y las consecuencias son enormes porque Peñarol después nunca tuvo nueve de punta, siempre tuvo nueve atrás hasta el año 60. Nunca tuvo backs como Nasas, siempre tuvo como Benincasa, nunca tuvo cinco como Sirecki o Harley, y siempre tuvo cinco como Lorenzo. Las consecuencias son enormes de lo que pasó, que no hay tiempo de explicar. Si no, me van a mandar al vestuario. Porque está esto de, no hay ninguna duda, está establecida la, digamos, la influencia del fútbol escocés de todo lo que pasó y también la creación del River Plate, un estilo único, que yo creo, es obvio, todos creo que estamos de acuerdo, tiene que ver con, también con el sistema que se creó con la ciudad del fútbol, con Buenos Aires y Rosario, y la competencia permanente, con el rol de la capeta, lo que sea. Pero hay una cosa que me parece que, no que tú lo hayas dicho, pero podría quedar, que hubo, no hay ninguna duda que hay una influencia escocesa, pero ¿cómo se vio exactamente esa influencia? ¿Por qué? Porque la influencia escocesa ya había transformado el fútbol inglés en la década del 80. Es decir, cuando el fútbol inglés se vuelve profesional, en buena medida es porque los escoceses lo obligan a ser profesional, porque precisan traer buenos jugadores de Escocia a jugar en Inglaterra. Los escoceses como celtas, no podían ser profesionales en Escocia. Bueno, pero blanquean toda esta cuestión. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que es bastante importante la influencia de los equipos viajeros, digamos, de exhibición ingleses que llegaron a Río Plata desde el 4, ¿no? El Southampton, el Swindon Town, el los sudafricanos, creo que vino hasta el 14, sobre todo, son 10 años. Esos equipos ingleses ya venían jugando en una mezcla que incluía el pase como cosa absolutamente central. De hecho, las crónicas que están en los diarios y demás hablan, me acuerdo del fútbol heroico, ahí, en donde los magariños dicen, ¿cómo jugaban en esta edad? Porque decían que parecían suegras, ¿no? etcétera. Entonces, digo porque hay también un mito ahí con que John Harley solo, digamos, enseñó a combinar a todo el Uruguay y a la Argentina, poco menos. Bastante. Que es un disparate. Está basado nada más que en una declaración, digamos, que aparece en el fútbol sin ninguna fundamentación. Yo creo que hay escoceses por todos lados, pero para la época en la cual estamos hablando, que es 1900, 1825, 1905, 10, ya hace rato que está corrido el tema escocés. O sea que no hay una influencia directa escocesa, sino a través de el fútbol profesional inglés. ¿Es eso lo que quiero decir? Hay dos influencias escocesas. Influencia a través del fútbol inglés, contaminado por los escoceses, que eso se produce más adelante, porque Uruguay se inicia con el fútbol inglés pre-escocés. Con el fútbol inglés pre-escocés. Cuando llegan los barcos ingleses, que llegan ya, llegan con un fútbol combinado con el escocés. Ya tienen una generación entera de jugadores que ya son profesionales y que ya son mixtos. El Preston North End, el primer equipo verdaderamente mixto de ingleses y escoceses, gana la Copa Inglesa 2 años seguidos, en 87 y 88. O sea, ya ahí, a partir de ahí. Entonces, Uruguay nunca recibió ese fútbol inicial. Uruguay recibió el inglés segundo. Uruguay recibió este. El de Poole, el de todo. Los tiempos que vivían en Inglaterra con el fútbol del año 60, del año 70. Ahora después, los barcos que llegan con este fútbol, con el inglés 2. Entonces los uruguayos se maravillan de cómo combinan esos equipos, porque ellos jugaban el fútbol inglés 1. Entonces encuentran maravilloso cómo juegan colectivamente los del inglés 2. Pero en medio de esa influencia, el inglés 1 es superado por el inglés 2. Y ahí llega la influencia escocesa directa. No la influencia escocesa a través de Inglaterra, sino la directa de Escocia a partir de Harley y todos esos. Que ahí es un nuevo cambio. Porque el Uruguay no tenía el juego inglés 2, tenía el inglés 1. Estaba viendo jugar a Southampton, que venía con el inglés 2. Ya hacía 20 años que había el inglés 2 en las Islas Británicas. Los equipos venían con el inglés 2
Los cocodriles dos, listo. Esto. Los uruguayos viven, pero cuando llegó Harley y demás, se encontraron con una versión de fútbol mucho más afín al fútbol criollo, que era el fútbol que, con el cual los clubes nacionalistas del Uruguay enfrentaban el fútbol físico del CURCC. Entonces, el fútbol uruguayo recoge el inglés 1 sin Escocia y después recoge el escocés. Y la síntesis es esta. ¿El inglés 2 y el escocés? No, el inglés 1. No, el inglés 2 viene con el Southampton, con el Swindon. Ese no vino al Uruguay. ¿Cómo no? Si vinieron a jugar y está pero no, no, pero no existe. Y aprendieron a jugar con ellos. Lo vieron, no. El Uruguay aprendió a jugar con el inglés 1 con los que no habían ni siquiera estado en esto. Bueno, ¿dónde está la prueba de eso? O sea, porque no da en términos de tiempo eso. Son los tiempos, da, claro que da. No, no. Porque los jugadores, los equipos ingleses para la última década del 19 estaban completamente transformados en el 2 y además tuvo ahora. Sí, sí. Y ese fútbol, digamos, y el fútbol de la primera década del 900, del siglo XX, con los varios equipos viajeros que vinieron de exhibición, enseñan también, enseñan, la gente aprende. De hecho, me acuerdo que el 14 hay una nota de balance que dice, bueno, ya está, ¿no? Ya vimos, hace 10 años venimos viendo a estos equipos que vienen a hacer plata, etcétera, pero el fútbol uruguayo ya incorporó todas las cosas que vemos del año 4, la combinación, el pase corto, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante establecer eso, la influencia de los ingleses. ¿Más o menos? Claro, sí. No, no, pero eso es una discusión. Es que pasa que el fútbol que se sintetiza es este con este. Cuidado. Este fútbol se vio jugar y se quedaron sorprendidos, pero no tiene nada que ver con el contra Uruguay, este fútbol inglés 2. El fútbol que había pasado en las Islas Británicas. No solo en las Islas Británicas. Se había transmitido a esta parte de Europa, a España, Portugal, Francia y Alemania, que era la influencia directa inglesa. Es el fútbol duro, físico, que enfrentó Uruguay en el 24 y eso, fue ese fútbol, que es directamente del inglés 1. Sí, sí, eso sí. Eso está perdón. Hubo dos hechos fundamentales. Fue el Uruguay aportó al fútbol una cantidad de cosas, lo que no somos, porque no copiamos todo. Cuando venían los barcos ingleses, venían con el fútbol que tú decís, fútbol fuerte. Uruguay, frente a eso, tuvo que crear otro fútbol. El argentino lo mismo. Y jugamos los fútbol atrasados, el caso de Pian Viven, etc. Y hubo un factor fundamental en todo esto. Siempre es un jugador. Y ese jugador fue Petrón. Ojo que ya venía con Gradín. Porque Gradín era usado como un Petrone en la década del 10. Sí, lo que pasa es que Petrona rompió todos los esquemas. Ah, sí, no. Y entonces cuando aparece un jugador que rompe todos los esquemas. Lo importante de Gradín es porque no fue planificado. Si había un tipo veloz como Gradín, le tiraban la pelota. Si había un tipo veloz como Petrona. Por eso, Petrona corría en 11. El campeón olímpico del 24 de 100 metros llanos corrió en 16. Pero Petrone andaría en las semifinales olímpicas. Gradín fue campeón sudamericano de 200 metros llanos. Y Massari fue campeón sudamericano de 400 metros valles. Eran atletas, en serio. De una aptitud física enorme, aunque no fuera pura fuerza. Gran velocidad. Massari fue campeón nacional de básquetbol. Con Olimpia, la famosa máquina blanca. De los 20 jugaba Massari. Jugaba otro jugador que jugó en Nacional, después triunfó de Italia, se llamaba Leghi, un 5. También era la máquina blanca de Olimpia de los 20. Yo sigo insistiendo que a veces un jugador cambia todo. Cambia, sí. Y la aparición de Petrone revolucionó el fútbol uruguayo. Absolutamente. Pero yo lo que digo, este fútbol, además este fútbol de uruguayo que estamos hablando, no fue ese punto. 24, fue 24,
28 y 30, fue prácticamente la misma que dominó el fútbol del mundo. Sí, está, pero ahí hay que matizar mucho porque en el 26, en Unión, o en el 27, o en el 28, o en el 30, no siempre fue Petróleo 9. No, por supuesto, claro. Entonces, el equipo, en el 24 era Petróleo, el 24 y 25, pero después ya se complicó la cosa, porque el fútbol del 12 seguía pesando. Y Borjas era un 9 estilo de Milene. Y Echegoyen, el suplente de Petróleo en el 24, era un 9 tipo de Milene, o sea, y el Mapo Castro era un monstruo que jugaba de cualquier cosa que no lo podés encasillar. Jugaba en la selección solo, precisamente. Sí, sí. Fue un jugador impresionante. Un jugador impresionante. Y Romano era un jugador absolutamente impresionante. Romano fue el primer jugador, fue titular de la selección argentina, titular de la selección bonaerense para jugar contra un equipo escocés que venía, no sé cuál, si no estaba, creo que. Y después, cuando hicieron la selección de Buenos Aires, lo sacaron al 9 titular que era Watson Cotton y lo pusieron a Romano y lo pusieron a Watson Cotton de 8 que era como tomó la apostada. Después, cuando vino, cuando se hizo la selección de Rosario y Buenos Aires juntos, el 9 volvió a ser Romano. Romano es un héroe. Jugó hasta de arquero en Boca. Todo el puesto. En todos. Jugó de arquero. ¿Y damos alguna posibilidad para otra pregunta? Digo, sí, digo, es una pregunta larga. La alternancia de los 9 escoceses y los 9 ingleses, pues tenés Petrón y tenés a John. Pero tenés a todos los 9 de Peñarol que pueden ser todos los andros. Para Cheche, que no, para que quería lo había aburrido ahí. Una intervención, sí, y hicimos un poco. Brevemente. Luego, Cheche, hablaste de la Plaza de Deportes y me parece importante recordar que la Federación Uruguaya de Deportes surge porque la Plaza de Deportes no podían competir. O sea, surgían equipos ahí en la plaza, no se podían. Lo voy a competir después, nace la Federación. Si había una resolución de la Comisión Nacional de agosto del 18, en el cual decía que había equipos, por ejemplo, la Plaza 3 tenía un equipo que se llamaba Plaza 3, Plaza número 1, y que debían dejar, a raíz de unos líos que hubo y que salió en la prensa, entonces no se entendía que organismos oficiales estuvieran en esos líos, obligaron a esos equipos a tener un nombre diferente, aunque le dejaron el lugar. Dejaron el lugar. Y la federación fue cayendo a la medida que empezaron a la federación deportiva dejó lugar a las federaciones por deporte, ¿no? No, pero una pregunta así, claramente, digo, a quemar ropa. Se habla de que Valle Ordóñez habría hecho alguna gestión para traer los Juegos Olímpicos en el 12 a Montevideo. ¿Qué hay de eso? Bueno, se dice. Lo que dice Valle Ordóñez en el famoso correo a Pedro Manini Ríos, que era su secretario, es que en su país modelo se podrían hacer hasta Juegos Olímpicos. Lo hace desde Europa antes de venir. Luego él quiere hacer esos campeonatos. Bueno, antes había querido esos campeonatos, y cuando vuelve a la Comisión Nacional lo plantea 3 veces. Le dicen que sí, pero no. Dicen que sí, presenta proyectos, quería hacer en la playa Ramírez, en la rambla de la playa Ramírez, que era el que estaba construido el campeonato de ciclismo, y en la rambla de Pocitos el de atletismo, pero le dicen que sí, pero no. De esos clubes que obligaron a hacer en cada plaza de deportes, surgió, entre otros, Atenas y Sporting. Está en el acta de conocimiento, incluso dirigido por el profesor, en este caso Bali, que era de Plaza Que tuvo que Atenas ver con mi cuadro Unión Atlética. Unión Atlética, sí. En el 21. Bueno, empezar a sumar las camisetas. Muchas gracias.